A Casa das Linguas en Santiago de Bertamirans, Asador Restaurante Bacabella en Bertamirans, e Alianza Francesa en Santiago, patrocinan Escola de Pais. Hola, nos encontramos eh, ante otro programa de Escola de País eh, sobre las dificultades eh, que pueden encontrarse los niños a la hora del aprendizaje. Dificultades que no solo tienen que venir motivadas por una patología o por un trastorno, sino por una dificultad, ya sea de oído o de vista. Por eso hoy. Tenemos con nosotros, y es un orgullo tenerlo aquí en este plato, a don Torcuato La Bella Caballero, eh, que es médico emérito del Chus, que además es catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. No lo fui, ¿eh? lo, <laughs> actualmente jubilado, pero en cualquier caso lo es, y que eh, además fue jefe del servicio de Torrino eh, también del Chus. Eh, bienvenido, gracias por acompañarnos gracias. y le pregunto, ¿qué dificultades puede tener un alumno eh, por un problema de oído en el, en el centro escolar, en el aula? Bueno, por suerte las pérdidas de oído importantes son infrecuentes, son muy raras. Lo más habitual es que se trate de una pérdida media, leve, y que entonces pues, no influencia, por ejemplo, en el aprendizaje del lenguaje. Pero sí que puede tener mucha importancia en, en el desarrollo académico del alumno, puesto que un niño que no oye perfectamente, entonces tiene que prestar mucha más atención si quiere aprender. Que lo que dice, de lo que dice el maestro, que el resto de los compañeros, y se cansa antes. Entonces, cuando se cansa, pues desatiende y se dedica a otras cosas, y eso puede repercutir en el rendimiento académico. Claro. ¿Y a qué edad, digamos, se puede detectar que hay una dificultad auditiva? ¿Es en la más temprana edad? Es decir, Normalmente se le hacen revisiones a los bebés entre esos 0 y 3 años, es, es asidua casi la visita al pediatra. ¿no? Pero ¿en qué edad es más determinante esa dificultad auditiva? Bueno, primero, en cuanto a, a la edad en que se puede diagnosticar, va a depender siempre de la importancia del trastorno. Si se trata de una sordera profunda, es decir, que el niño no oye nada, oye muy poco unos padres observadores o el pediatra lo diagnostica o lo sospecha porque luego tiene que hacerse una serie de pruebas para confirmarlo lo sospecha muy pronto a lo mejor en meses a los pocos meses sin embargo si se trata de una deficiencia que no es muy importante o que es unilateral aunque sea importante puede pasar mucho tiempo en detectarse si no se presta atención a, al asunto por eso yo recomiendo lo mismo que se está recomendando en la vista, también revisiones periódicas de la audición en, durante la infancia. Porque la vista, que es muy importantísimo, es lo que más nos llama la atención. Si nos preguntaran a nosotros qué preferimos, quedarnos ciegos o sordos, diríamos sordos, ¿no? Pero sin embargo, para el aprendizaje... Es mucho más importante la audición, puesto que los conceptos abstractos entran por el oído, no entran por la vista, es ¿eh? una cosa más concreta. Uh -huh. Y la prueba está: la cantidad eh, de, de, de ciegos que ha habido y que han sido intelectuales o músicos o lo que sea. Y sin embargo, una persona, un sordo profundo, es muy raro que tenga. Salvo Beethoven, ¿no? Que bueno, no Beethoven fue, fue la. En la vejez, ¿no? uh -huh. estamos hablando si es sí. el, para el aprendizaje. El aprendizaje. Y, uh -huh. Por eso, porque los conceptos abstractos es que nos entran un poco por el oído. Uh -huh. eh, uh -huh. Tenemos también con nosotros a Manuel Fernández Hermo, él es optometrista. Eh, y uno, como bien decía antes el doctor eh, Lavella... uno de los problemas que, digamos, primero se detectan es un problema de visión. En los niños, ¿no? es decir, porque esa sensación de que se acerca mucho a la hoja. Pero, eh, ¿qué problemas o qué dificultades se pueden encontrar un niño a la hora de que realmente haya detrás enmascarado un problema de visión? ¿Cómo, cómo lo detectamos? ¿Qué problemas puede eh, surgir? Eh, la gente, o sea, los niños en este caso, cuando se acercan mucho a un papel, es una manera muy buena de saber que está teniendo un problema visual. Cuando se acerca mucho a una televisión, cuando tuercen la cabeza, cuando guiñan los ojos, cuando le duele la cabeza o se quejan de ese, de ese tipo de problemas, es muy fácil detectarlo a una temprana edad. De todos modos, eh, incluso a los tres años deberíamos tener alguna revisión eh, para saber si ese niño puede tener alguna deficiencia. ¿Y qué eh, nombre le pondríamos a esos eh, problemas de visión? Es decir, eh, vista cansada, lo que uh -huh. es el astigmatismo, eh, no sé, eh, miopía, sí. ¿qué, qué tipo, mira. De, digamos, qué terminología podríamos emplear para definir cada una de las dificultades en división. Pues mira, hay diferentes términos, diferentes problemas, vamos por uh -huh. así decirlo, que serían miopía, sería astigmatismo, hipermetropía, algo que está muy en niños también muy, eh, es algo que está pasando mucho también ahora, además, que es lo que es el ojo vago la ambliopía, que se llama, o también, eh, de algún modo, el estrabismo, que es algo que también está sucediendo mucho en los niños. Que esto, bueno, sucede más o menos sobre un 5% de, de, de los niños eh, que hay ahora mismo. Estos tipos de problemas, bueno, son fáciles de solucionar si se cogen a temprana edad. Hay algunos que se pueden solucionar de mejor manera, otros eh, más lentamente, pero bueno, de todos modos, cualquiera de ellos podemos solucionarlo. Eh, por eso, ¿tú qué consejos das? Para eh, estas revisiones, digamos, eh, previniendo un problema de visión, ¿cómo aconsejas eh, ¿qué, qué pasos deben de dar los padres para eh, determinar una buena salud visual en los niños? Pues sobre todo lo que hay que fijarse un padre, lo que tiene que fijarse es eh, la posición que o los tiene... Profesores, el niño, o los padres profesores. ¿Padres o profesores? Porque los profesores pasan tanto tiempo con los niños oh, en, el, en el colegio sí. que a, a veces son auténticos detectores de problemas eh, de visión o de audición. Sí, sí, por supuesto. O sea, los profesores es algo muy importante, una parte muy importante, de la cual tendrían que avisar a los padres de si detectan algún fallo en el niño que puede derivarse en audición, sea en vista. Eh, a un problema, claro. En este caso, eh, lo más importante es tener en cuenta que nos acerque mucho al escribir, a una, a, bueno, sea un libro, sea una pantalla digital que, que se utiliza hoy en día tanto, que tuerce mucho la cabeza, que si le duele la cabeza, que si están despistados en clase, si, no, si, si van mal en las notas. Todo este tipo de, de, de problemas puede derivar en algo visual que bueno, tenemos, pero, no, pero, pero, bueno, tenemos que descartarlo de algún modo, claro. Uh -huh. eh... ¿Se hacían revisiones eh, periódicas desde el colegio de eh, oftalmólogos y uh -huh. eh, optometristas? ¿Se hacen revisiones periódicas en los colegios? ¿Lo aconsejáis de alguna manera? ¿O por el contrario, los mismos padres pueden dirigirse a los centros de optometría eh, eh, como uh -huh. ellos consideren? Mira, lo, lo ideal sería, bueno, siempre, se, nada más en hacer el niño, siempre se hace una pequeña revisión para ver que todo funciona bien. Después, lo que recomendamos es que a los tres años tengan una revisión oftalmológica. Eso a los tres años. Y después, eh, a partir de los seis años, ya podemos, pueden acudir a cada centro de otometría para ir revisando poco a poco y ver que todo va en evolución, en buena evolución. Doctor Labella, eh, quería señalarle qué pueden hacer los padres eh, cuando se encuentran eh, con o sospechan una dificultad auditiva eh, de un niño. Bueno, pues como es lógico acudir a un profesional para que o bien la descarte o bien la confirme y ver su importancia. Eh, esto que se comentaba antes, comentaba Manuel, eh, es verdad que muchas veces, eh, o, o decías tú que muchas veces es en el colegio en el que prestan, el que lo dicen yo en, en la consulta mía con mucha frecuencia. Me vienen los padres con un niño diciéndome, mire usted, lo traigo porque me han dicho en el colegio que a lo mejor no oye bien. O sea que lo, lo, los, los profesores, profesores se dan más detectan. cuenta a lo mejor que los padres, ¿no? Uh -huh. Los padres, primero, en la actualidad eh, están poco tiempo con los hijos. En segundo lugar, cada uno está en sus cosas y no se le presta la atención que se le prestaba antes por la vida como la tenemos en la actualidad. Y, y entonces pues, lo que tiene que hacer, en este caso, pues, la pregunta que me hacía era acudir a, a un profesional, que dependiendo de la edad del niño pues, va a aplicar unas técnicas en, con las cuales va a poder confirmar si existe un trastorno auditivo y cuál es la causa. Uh -huh. Ya digo que la mayoría de las veces se trata de trastornos auditivos leves y que tienen un tratamiento muy sencillo con una recuperación absoluta de la audición pues casi siempre se debe a que hay una, un tipo de otitis, que aunque se llame otitis no son infecciosas, y que se trata de un acúmulo de moco en el oído por un cierre de la trompa de eustaquio, y entonces eso es perfectamente eh, solucionable y recuperable en, el, en la enorme mayoría de las ocasiones. Pues, eh, doctor eh, Lavella, tendremos oportunidad de volver a, a hablar eh, con usted y que nos asesore eh, en otro programa ver, en el cual encantado. hablaremos de las incidencias de las nuevas tecnologías <laughs> también en los problemas de oído, pero será en otro programa. Eh, para despedirnos ya, eh, ¿qué les aconsejas eh, a los padres que deben de hacer? Porque se preocupa mucho cuando un niño hay que ponerle gafas o cosas así. ¿Qué, qué les aconsejas a los padres eh, cuando tienen un niño con dificultades visuales? Pues mire, mi consejo sería ante todo eh, corregirlo, lo primero, dependiendo de cada deficiencia que tenga el niño, corregirlo en la medida de lo posible. Hoy en día eh, se si sigue viendo mal tener gafa, un niño que tenga una gafa, pues como que puede haber una especie de bullying en el colegio, pero hoy en día, gracias a Dios, tenemos eh, uno, un tratamiento que es a base de lentillas, en el cual no tendríamos que utilizar eh, gafa, y está demostrado que mejora un 60% eh, la visión de los niños, Se o sea, frena un, po un poco lo que digamos la miopía, que es en este caso, la frenaría y el crecimiento del niño pues, va a tener un... Un mejor de alguna manera es el mejor tratamiento que existe hoy en día para poder, para poder frenarla en este caso. Pues lo mismo que el doctor eh, Labella, nos veremos muchas en gracias. un próximo programa. Eh, Manel, muchas gracias, gracias por estar aquí. Y a vosotros, queridos padres, deciros que lo primero y lo más importante es la detección precoz. Ahí es el 50% de la solución de cualquier dificultad. Pero no obstante, si la hemos detectado, saber que siempre, siempre hay solución cuando nos ponemos en manos de buenos profesionales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Escola de País.